La policía en Buga viola la Constitución Nacional y la Ley de Prensa limitando los medios de comunicación, el acceso a la información. El comandante del distrito pidió excusas y se comprometió a impartir órdenes precisas para facilitar el trabajo de los comunicadores. Directores de medios de comunicación y periodistas vienen denunciando atropellos por parte de la policía al momento de hacer los cubrimientos noticiosos. Por ejemplo, cuando se quiere referenciar con imágenes, miembros de la policía lo impiden, tapando los lentes de las cámaras fotográficas o de video. Primero está la noticia que la... En otras ocasiones se nos pide de manera inadecuada que nos retiremos de los lugares donde se están desarrollando los hechos. Recientemente el periodista Alberto Castillo fue conducido arbitrariamente al comando de la policía cuando se encontraba cubriendo una noticia. Señaló que a pesar de existir normas que amparan la libertad del ejercicio de informar, leyes se incumplen a diario en Buga. Las agresiones, la vulneración a un derecho constitucional por parte de la policía, hay que tener en cuenta que la ley 21 del 18 de diciembre de 1975 en el artículo 12 expresa tácitamente que las autoridades de policía, los gobiernos municipales, departamentales y nacionales deben garantizar la libre movilización y el acceso a la prensa para poder llegar a los sitios de información, de hecho sin torpedear. Uno llega a los lugares donde se encuentra la noticia y nunca pasa los cordones de seguridad, pero se encuentra siempre con la agresión por parte de los policías de la fuerza pública, y eso lo venimos notando en Guadalajara de Buga. Algunos periodistas exigieron a los altos mandos de la policía garantías para desarrollar nuestro trabajo. Teniendo en cuenta lo que sucede actualmente, por ejemplo, en Guadalajara de Buga, que ha llegado personal nuevo y todo eso, hay que pedirles colaboración al comandante del distrito para que nos deje trabajar, que le diga a la gente que aquí en Buga también hay periodistas que necesitamos buscar información para poder mantener bien informada a la comunidad. Por eso, no solamente estamos exigiendo ese derecho a la libre expresión, a que nos dejen trabajar, sino también la oportunidad por parte de la policía para que implemente mecanismos que no hagan que la labor de la policía torpedee el trabajo de los periodistas, sino que trabajemos de la mano, porque al fin y al cabo lo que pretendemos es prácticamente casi que lo mismo, ellos investigar las cosas y nosotros informar lo correcto. Por su parte, el mayor de la policía, Wilson Raúl Gutiérrez, comandante del distrito, pidió excusas públicas a los comunicadores. Si de pronto se ha presentado alguna situación, yo, el comandante de este distrito, les pido unas excusas de parte de mi personal. Daré una instrucción referente a la situación, la atención de manera diferente, especial, que debemos de tener con los medios de comunicación. Ustedes pueden contar conmigo, ustedes tienen mi número celular para que en un momento determinado yo les pueda colaborar en el entendido de que hay situaciones en lugar de los hechos que ni siquiera permite que la policía uniformada ingrese después de haber hecho un acordonamiento a una escena del delito.